La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Este terreno nosotros lo tenemos al cuido y en alquiler desde 1980. Ahora, estamos aquí alegando que nos están sacando arbitrariamente por un señor llamado Elías Caguán, que tiene centro comercial por la calle 22. Supuestamente compró aquí que hace 2 años este terreno. Mentira. Mentira, eso fue una venta ficticia. Él le compró supuestamente a los briseños, que eran los que estaban a cargo del cuidado de este terreno. Los briseños nos entregaron a nosotros este terreno en calidad de cuido, porque eran padrinos y familiares del papá de los hijos míos, Enrique Pineda, que tiene más de 10 años ya muerto. Nos quedamos aquí al cuidado de esto. Estamos viviendo, durmiendo y comiendo y yendo al baño, para no decir otra palabra más fea, aquí. Entonces aquí los abogados de Caguán nos querían tirar una pared, un secuestro, y nos querían encerrar y nos están abriendo una puerta por la calle. Entonces el portón lo van a clausurar. Utilizan a la Guardia Nacional y a la policía para asustar a uno y amedrentar a uno. ¿Qué dicen los funcionarios respecto a eso? Bueno, ahí vino una juez que viene una juez de allá, una que ella dice que ella es la ejecutora, más ella no es juez, que ella es la ejecutora del embargo comercial. Claro que sí, yo eso lo digo y lo sostengo. Este proceso está viciado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ellos ofrecen muchas cosas. Y principalmente, yo lo único que les estaba pidiendo era la parte de la vivienda y dicen que no, que la perdimos. Que la perdimos, que esto es un desalojo total. Y que, bueno, ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas, pero de verdad, ahorita no. Sí, llegaron, ábranme el portón, consiguieron, porque como aquí estábamos guardando buhonero para el sustento diario de nosotros y de los niños que son menores de edad, hay estudiantes también, los nietos míos. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente. Ellos llegaron, a lo mejor consiguieron el portón. Yo llegué con mis arepitas en la mano, que yo andaba buscando, era mis arepas. Mira todavía cómo ando, así andaba yo en la calle buscando mis arepas. Vengo entrando, bueno, ¿y aquí qué pasó? Veo un poco de guardia y policía, como que si nosotros fuéramos invasores. No somos. Nosotros ocupamos este terreno desde pisatario desde 1980. De comercial me iban a desalojar completamente del inmueble, con la vivienda y todo. ¿Con qué? ¿Con policía? Con policía, guardia, que es del pueblo. No me mostraron en ningún momento la orden de que la cargaba uno, que la cargaba el otro, la orden de desalojo forzoso, que sí existe el parcializamiento en los tribunales, porque he metido la apelación, la solicité justicia gratuita y todo me lo han negado. Esto es un monopolio entre la justicia con la sucesión Caguán. Tengo 4 hijos, 2 de los 3 son menores de edad, uno de 2 años, uno de 16 y uno de 13, y el mayor que tiene 21 años. De Yanira está psicológicamente, mira, si quieren la entrevistan para que vea mi esposa, mi concubina. Mira, nosotros tenemos aquí 33 años como pisatario. Ella con ella ha hecho vida aquí durante 21 años, 22 años conmigo aquí. Tenemos un contrato de arrendamiento, sí. Los dueños accedieron a que viviéramos ahí. Entonces ahora ellos dicen que no, que el señor compró. El señor me dice que él no me da nada. Nosotros firmamos. ¿Compró hace 2 años. Y el que me está demandando es el que compró. La sucesión briseño no ofreció opción a compra en ningún momento. Me han violentado todos mis derechos constitucionales como venezolano. Nunca me ofrecieron la opción a compra como pisatario. Me suspendieron el pago del arrendamiento sin ningún motivo. Entonces me demanda el que compró porque incumplimiento del contrato. Si yo tengo todos los recibos de pago y todo. Esto es un desalojo arbitrario. Esto, aquí un juez, Hilarión Iriarte, vino a desalojarme el año pasado y él dio el beneficio de su palabra, que no procedía el desalojo porque había vivienda principal y había menores, lo especificó. Aquí el procedimiento que se llevó a cabo fue la ejecución de una sentencia de desalojo que dictó el Tribunal Cuarto de Municipio. Una sentencia de desalojo que ordenó la entrega total de este local comercial. Nunca me ofrecieron la opción a compra como pisatario. Me suspendieron el
me suspendieron el pago del arrendamiento sin ningún motivo, entonces me demanda el que compró porque y que incumplimiento del contrato, si yo tengo todos los recibos de pago y todo. Y se está violando el pacto de San José, ¿cómo es el pacto de San José? ¿Se está violando de qué manera? Porque el pacto de San José dice que ninguna persona puede ser desalojada sin una vivienda alternativa. Y el pacto de San José también habla. Desalojando y el pacto sin dar una vivienda alternativa. Es un derecho. Está bien, está bien. Y es un derecho. Oye, es la acción. Ya va. Y es la acción. ¿Cuál fue el procedimiento de aquí? Oye. Mira, mi propuesta es la acción. Persona que tiene aquí 40 años. Mira, ven para acá. Lo vienen a sacar. Ven para acá, acércate para acá. Tú no me vas a cortar con un cuchillo de cartón, tú no me vas a cortar con un cuchillo de cartón, tú no me vas a cortar con un cuchillo de cartón. Venga aquí, ante la ausencia de las autoridades. No se somete y se subordina a quien con un arma de guerra que le peguen a los muchachos. Te pisa, te somete a que no hay un defensor público, a que no hay un consejero ni un defensor de los niños, a que no hay ni una institución que defienda a las mujeres. Hay una indefensión desde la toma del poder del gobernador y desde la toma del poder del alcalde. Están con una operación de terrorismo en las instituciones del movimiento social. Lo tienen criminalizado, lo tienen diezmado, lo tienen catalogado de terrorista, de insubordinados al sistema social que nos domina, al Estado burgués. Le estamos dando aquí vivienda a los extranjeros para el comercio y no le estamos dando vivienda ni defendiendo los derechos de estos compañeros que tienen 30 y 40 años aquí. Hay que llamar a la reflexión a todos los vecinos, porque hoy son nuestros compañeros. Mañana los que están allá, donde dice Viva Chávez, también los van a sacar. Y los van a sacar en los que están en los otros edificios recuperados. La opinión mía es que yo los conozco a todos desde que tengo 50 años en el barrio y ellos tienen 40 años aquí. Yo vine a hacer esos muchachos, yo los vi crecer. A todos, trabajando. El de Enrique, bueno, él fue el primero que conocí, después con la señora y los niños. A todos ellos los conozco. Desde que estoy aquí. Estamos bien, ya. Nos están amenazando. Ya. Anda para allá. Que dé el alboroto. Ah, güey, anda para allá. Teresa, anda para allá. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo.